Era difícil imaginarse un panorama peor que el que estamos viviendo actualmente. El que la oposición haya perdido conciencia, pero el hecho de que estemos en esta posición tan catastrófica también nos da una gran oportunidad, ya que peor de lo que estamos no podemos estar. O sea, la oposición dividida, sus planteamientos desacreditados, su liderazgo totalmente desvinculado del país. Nunca el llamado G3 nunca pensó que sus acciones iban a tener las consecuencias que están teniendo. Cuando los del G3 pretendían que acabando con el gobierno interino, ellos iban a poder lograr cohesionar a la oposición en la búsqueda de la salida de Maduro, tienen que darse cuenta ahorita de que ese no es el camino. Por ahí fracasaron. Pero también los del gobierno interino, que pensaron que poniéndose terco frente a la oposición del G3, ellos iban a salirse con la suya, ahora tienen suficientes elementos para darse cuenta de que no es así. Entonces, en este momento, yo creo que todos, y vamos a nombrarlo con nombre y apellido, tanto Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, tienen que darse cuenta de que van por mal camino. Y ese mal camino lo tomaron hace ya varios años. Entonces son tantos los errores que han venido acumulando que ellos tienen que entender por el bien del país que tienen que, uno, buscar un entendimiento y dos, apartarse del camino. Ellos no tienen la capacidad para manejar la situación. Entonces, ábranle el paso a otros dirigentes y quienes nos han llevado a esa situación no merecen ser los dirigentes de un país como Venezuela. ¿Tú crees que se fue injusto con Guaidó? Muy injustos. Pero también te podría decir, han sido muy injustos, yo diría con María Corina Machado, pero ella también, los grandes jefes del G4 han resuelto que ella no tiene espacio ahí. Las primarias, ¿cómo ves tú esta posibilidad? Bueno, en este momento luce imposible. Yo creo que son muy necesarias, que son convenientes, pero por el camino que vamos, no va a ser posible.